Don Jaime esperaba obtener la papeleta definitiva de votación luego de no acudir a las urnas el 17 de febrero. Sin embargo, en la delegación provincial de Pichincha le entregaron un certificado que es válido por 60 días y es de utilidad para cualquier tipo de trámite. Que para el 14 de mayo me van a dar la papeleta de votación, porque esta papeleta sirve para cualquier trámite. Diego Tello, director de la delegación, explicó que este documento es provisional. Será en mayo cuando ya se tenga la lista oficial de quienes deberán pagar la multa, sea por no sufragar o por no asistir como miembro de junta. ¿Por qué estos lapsos de tiempo? Porque las delegaciones provinciales que estamos levantando a los no sufragantes y los que no integraron los miembros de la Junta Receptora de Voto para que ellos puedan ser ya sancionados. Quienes justifiquen su inasistencia no pagarán la multa. Este es el caso de María, quien no acudió a votar porque en el día de elecciones ella ingresó al hospital con labor de parto. El certificado del por qué no pude votar. Y como si traje del hospital que me dieron, me dijo que me acercara y dejara en la ventanilla para no pagar la multa. La multa debe ser cancelada en el Banco Nacional de Fomento con su número de cédula y luego acudir a las diferentes delegaciones. Certificado el papel de haber cancelado en el Banco Nacional de Fomento, se acercan a nuestras ventanillas, nosotros comprobamos que esté eso y se emite el certificado. Al cumplirse un mes de las elecciones, la ciudadanía acude masivamente a canjear su certificado y pese a que se observan largas filas, la atención es inmediata. Sí, está rápido. ¿Desde qué hora está usted? No, recién más chiquito, no más o menos, unos 10 minutos, me salió rápido. Proceso que es aprovechado por los comerciantes ambulantes. En los exteriores de las delegaciones se negocia entre 30 y 50 centavos la emplasticada de este documento. Fanny Lara, Ecuador TV, su televisión pública.